En América todo es más grande. Tenemos los coches más grandes, las casas más grandes, las empresas más grandes, la comida más grande y, finalmente, las personas más grandes. América se ha convertido en la nación con más gordos del mundo. Enhorabuena. Casi 100 millones de americanos tienen actualmente sobrepeso o son obesos, lo que equivale al 60% de los estadounidenses adultos. Desde 1980, el número total de americanos obesos o con sobrepeso se ha duplicado. Ahora hay el doble de niños y el triple de adolescentes con exceso de peso. El estado con más gordos de América, Mississippi, donde una de cada cuatro personas es obesa. Yo me crié en Virginia Occidental, actualmente el tercer estado con más gordos de América. Cuando yo era pequeño, mi madre preparaba la cena todos los días. En casi todos los recuerdos que tengo de ella, la sitúo en la cocina. Nunca comíamos fuera, solo en ocasiones especiales. Hoy en día, las familias lo hacen continuamente y están pagando por ello, no solo con la cartera, sino con la línea de sus cinturas. La obesidad ya solo está por detrás del tabaco como principal causa de muerte evitable en América. Hay más de 400.000 muertes por año debidas a enfermedades relacionadas con ella. En el 2002, unos cuantos americanos se hartaron de cargar con su exceso de peso e hicieron lo que mejor sabemos hacer, denunciar a los responsables. Culparon de su obesidad y enfermedades a las empresas de comida rápida. Se presentó una demanda en Nueva York por el caso de dos adolescentes. Una tenía 14 años, medía 1,36 m y pesaba 77 kilos. La otra tenía 19 años, medía 1,73 m y pesaba 122 kilos. Algo inimaginable de pronto se había convertido en realidad. La gente demandaba a la gran M por venderles comida que la mayoría de nosotros sabe que no es buena para la salud. No obstante, uno de cada cuatro americanos visita cada día un restaurante de comida rápida. Y el hambre por la comida rápida no solo es cosa de América, se ha extendido por todo el mundo. Solo McDonald's tiene 30.000 locales en 100 países de 6 continentes y da de comer a 46 millones de personas en el mundo todos los días. Cantidad que supera la población total de España. Solo en Estados Unidos, McDonald's acapara el 43% del mercado de comida rápida. Están por todas partes. Mercados, aeropuertos, áreas de servicio, gasolineras, estaciones de tren, grandes almacenes, centros comerciales, parques de atracciones, incluso en hospitales. Sí, hospitales. Bueno, si tienes un fallo coronario, te pilla cerca. Los abogados de McDonald's califican de frívolas las demandas. Argumentan que los riesgos de su comida son bien conocidos y que las chicas no pueden demostrar que sus problemas de salud y de peso sean debidos solo a las McDietas. No obstante, los jueces dicen que si los abogados de las adolescentes pudieran demostrar que McDonald's pretende que la gente consuma sus productos en todas las comidas de todos los días y que hacerlo supondría un peligro, su demanda tendría posibilidades de prosperar. ¿Son las empresas las únicas culpables de esta epidemia? ¿Dónde termina la responsabilidad personal y empieza la responsabilidad empresarial? ¿Realmente es tan perjudicial la comida rápida? ¿Qué pasaría si no comiera más que comida de McDonald's durante 30 días seguidos? ¿Sería esa la vía más rápida para convertirme en un americano obeso? ¿Supondría un peligro? Averigüémoslo. Estoy preparado. Engorden. Sabía que para hacer algo así necesitaría una supervisión médica en toda regla. Por tanto, solicité la ayuda no de uno, sino de tres médicos. Un cardiólogo, un endocrino y un médico de medicina general. ¿Hoy te encuentras bien, no? Sí, bien. ¿En general, fatiga, pérdida o aumento de peso? ¿Algún cambio en la visión? No. Ni fiebre, dolor de oídos, tos, sensación de ahogo, dolor en el pecho. ¿Náuseas, vómitos, acidez? Mi hospitalización es por enfermedad. No. ¿Tomas algún tipo de medicación? No, solo he tomado vitaminas. Bien. ¿Alergia a algún alimento? No.
¿No hay enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión o cáncer en la familia directa? A mi abuelo le han operado 2 veces a corazón abierto. Mm-hmm. Uno de tus 4 abuelos está muerto. Sí. Buenos genes. Eso es importante. ¿Tomas alcohol? Ahora, no. ¿No fumas? Fumaba, pero ya no. ¿Consumo de drogas? No, desde hace mucho. Mm-hmm. ¿Tienes una vida sexual activa? Sí. ¿Mm? ¿Una novia? Sí. ¿Nos hemos dejado algo? ¿Hay algo más que quieras decirme? No, nada. El paciente va a iniciar un exceso gastronómico de 1 mes en McDonald's. Muy bien. Puedes usar los códigos blancos o los 14 y 9 y medio. 13 y 10 y medio. 12 y 8. ¿Esa es mi tensión? Mm-hmm. ¿Me estresáis vosotros? Está mucho más relajado. Suele pasarle a mis pacientes. Traga, por favor. Tus reflejos son perfectos. Muy bien. Normal. Día. Todo parece normal. Bien. Veamos si hay hernias. Vamos a hacer un examen rectal. Me gustaría ser más minucioso. Me encanta que los médicos sean minuciosos. Vas a bajar para que te extraigan sangre. Te tenemos en ayunas para que sean fiables los valores del colesterol y la glucosa. Si te hubieras comido un plato de huevos con bacon, tu colesterol estaría muy alto y un zumo de naranja dispararía la glucosa. Iván 3. Tus análisis de sangre son excelentes. Empiezas con un colesterol total de 168, por debajo de 200, lo cual está muy bien. Los niveles de la sangre están bien, incluso el de hierro. No tienes signos de diabetes, tu nivel de azúcar es muy bajo. Hemos solicitado también tus electrolitos, lo referente a las sales de tu sangre. Tu función renal y tu función hepática son perfectas. Los triglicéridos, que son los bloques de grasa que se forman básicamente por la ingestión de grasas, están en 43, un nivel bajo. Eso es bueno. Tu salud general es extraordinaria. Los datos de los análisis son estupendos. Partes de un estado magnífico. Creo que en el peor de los casos aumentarán tus niveles de triglicéridos y de colesterol. Y si hay alguna enfermedad cardíaca en tu familia o alguna enfermedad cardíaca latente, estarás poniendo en peligro tu corazón. Creo que nos encontraremos con un aumento de los triglicéridos. Pueden aumentar. Ahora estás a 87 y yo diría que ese índice cambiará. Creo que será lo único que cambie. Nada más. Nada más. Bueno, podría haber otras variaciones menores, pero el cuerpo tiene una gran capacidad de adaptación. Los riñones podrán con la sal de más que tomes. Y el hígado metabolizará las grasas adicionales. En cuanto a si aumentarás de peso, probablemente. Que si te subirá el colesterol, probablemente. Si creo que te encontrarás mal, es posible, no lo sé. A menos que hagas trampa y solo pidas las ensaladas. También fui a un elegante centro de Nueva York donde una dietista iba a ayudarme en el seguimiento de mis progresos. Bien, empecemos con tu altura y peso. Mido 1,90 m. Uh-huh. Y peso unos 83 kilos. Tienes un peso adecuado para tu altura, te lo digo de antemano. Tu IMC, que es el índice de masa corporal, está dentro de los límites de la normalidad. No eres obeso, tu peso es correcto. Bien, ¿y qué debo hacer? ¿Una lista de lo que como en el desayuno, almuerzo y cena? Un registro de lo que comes. Tus necesidades calóricas serán de unas 2.500 calorías por día. En cuanto a las grasas, para 2.500 calorías deberías ingerir un total de 80 gramos de grasa al día. De las que saturadas, que son una parte de las grasas totales, no deberían superar los 25 gramos al día. No te hagas demasiadas concesiones. Ya. Suerte, Morgan. Gracias.